¿Qué mensaje se le envía a la afición? No, primero que nada, agradecerle por el apoyo, la verdad que se hicieron sentir durante los 90 minutos. Que sigan confiando en el equipo, que nosotros siempre vamos a dejar todo por la camiseta, vamos a tratar de traernos el triunfo de Costa Rica. No se perdió, que bueno, es algo importante. Obviamente que queríamos el triunfo, así que nada, vamos a ir a Costa Rica por la victoria que se pueda. Por suerte, capaz que los goles de ellos fueron errores nuestros, entonces es un punto favorable porque se pueden corregir la semana y nada, como te digo, estamos con fuerza, el grupo está fuerte, así que nada, con confianza para ir a Costa Rica a traernos esa clasificación. ¿Los errores puntuales cuáles fueron, de acuerdo a tu visto? Y bueno, capaz que la cometer falta de estando de espalda o no nos pueden cabecear tan fácil el área, pero como te digo, se pueden corregir esos errores, hay que estar con confianza, apoyar a los compañeros, el grupo está fuerte, ahora preparar el partido del fin de semana por el campeonato local y después iremos a Costa Rica. Ahora, del Herediano, ¿con qué concepto te vas? Le preguntaba a Diego, ¿lo ven vulnerable realmente un equipo que le pueden hacer daño más allá de que les toque visitarlo? No, sabíamos que era un equipo difícil, ya lo veníamos a enfrentar allá en Costa Rica. Los cuartos de final son todos cerrados, o sea, por algo estamos los equipos jugando esta fase, pero nada, nosotros estamos confiados que podemos traernos la clasificación de Costa Rica.